Cristian Garcés dice que Gustavo Petro engaña a la COP16. La miseria no proviene de la caña, sino de la violencia. Durante la COP16, el presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte ataque a la producción de la caña en el Valle del Cauca, asegurando que esta desplaza a los campesinos, indígenas y comunidades negras. Si se concentra en un solo cultivo, y a veces bajo unos solos propietarios, la tierra fértil del Valle del Cauca, tema de impacto con el que hemos conversado, pues el campesinado, los indígenas y las comunidades negras terminan saliendo hacia donde están las selvas porque no tienen otra oportunidad para vivir, dijo el presidente en uno de los escenarios del evento donde también estaba Alejandro, el alcalde de Cali. El mandatario aseguró que estos grupos vulnerables terminan arrumados en los barrios populares bajo techos de cartón. No hay el trabajo, no hay el estudio para la juventud, donde a veces cuando se protesta les disparan una granada de gas a los ojos. No es así como se puede solucionar la crisis climática, concluyó el presidente. Las palabras del mandatario causan polémica dado que se trata de un territorio fuertemente impactado por grupos guerrilleros y disidentes, quienes desplazan a las poblaciones en zona rural del Valle del Cauca. Frente a esto, Cristian Garcés, el representante de la Cámara del Centro Democrático, aseguró que el presidente Petro engaña a la comunidad internacional desde los escenarios de la COP16. Engaña a Gustavo Petro a la comunidad internacional en la COP16. La miseria de campesinos no proviene de la caña, sino de la violencia que desplazó a cientos de miles de familias víctimas de la coca y los grupos armados que agobian a Cauca y Nariño, señaló el congresista a través de su cuenta X. Además, el representante Garcés manifestó que el mandatario colombiano oculta al narcotráfico como el culpable de la problemática que se vive en los municipios del Pacífico colombiano. Muy grave que el presidente oculte al narcotráfico como gran depredador de nuestra biodiversidad y generador del desplazamiento. En vez de atacar lo que hoy funciona, como la producción de caña promueve cultivos que generen riqueza para los campesinos, reclamó el parlamentario que hace parte de la bancada de oposición.